Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bienvenidos. Gracias. Vamos a continuar con nuestro tema de la sesión de hoy. Voy a mostrarles acá. Y pues seguimos hablando en esta oportunidad del formato de celdas, que es la lección que corresponde para hoy. Pues vamos a utilizar formato de celdas, formatos propios, formatos personalizados, este cuadro de diálogo se va a hacer bien familiar en este día, con todas las pestañas y todo lo que tenga de formatos personalizados. Entonces, cuando se habla de formato de celdas, se refiere al aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de celdas. Entonces, cuando se habla de celdas, hablamos de que la celda puede tener un formato de número, una alineación que podemos personalizar, el tipo de fuente que podemos cambiar, puede tener un borde, puede tener relleno. Y al hablar de formato de números, pues podemos cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Luego están los formatos de alineación, que se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Entonces, en alineación nosotros podemos cambiar la orientación deseada, la alineación del texto, tanto horizontal como verticalmente, el control del texto, que queremos, por ejemplo, ajustar un texto a la celda, reducirlo, o celdas combinadas, como hicimos un ejemplo. Y también se encuentra el formato de borde. Los bordes son las líneas que rodean a una celda, a un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes, pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y grosores. Y aquí se muestra en esta imagen que podemos utilizar diferentes estilos de línea, diferentes colores. Si queremos, por ejemplo, aplicar solo al contorno, queremos aplicar solo al interior de una selección. Y aquí también en cuál de los bordes queremos aplicar. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y pues aquí se muestra en la otra imagen los bordes, que son un estilo, el cual sirve para resaltar el contorno de celdas o rangos. Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizar. Y ya lo vimos acá, que no solamente podemos utilizar líneas continuas, sino también otro tipo de estilos. Y luego en el formato de relleno, Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel. Luego tenemos el formato personalizado, que sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Y en esta imagen hay algunos ejemplos
de formato personalizado. A continuación está el video explicativo de los formatos personalizados de Excel. A continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1,433 kilómetros, 943 kilómetros? Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tiene letras. Veamos qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria. Dice 8,556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico, y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más Formatos de Números. Y aquí vamos a buscar el que diga personalizado. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, etc. En este caso, personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducir. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones. Incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta. Y aquí donde dice tipo dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor. Vamos a darle un espacio. Y entre comillas, vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida. En todo caso, kilómetros. Vean cómo aquí arriba, en la parte de la muestra, ya aparece esta parte de KM. Vamos a darle a aceptar. Y automáticamente Excel va a introducir ese KM, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor. Me voy a ir a la suma. Lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar. Sombreamos
Y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos, personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años, escribirlo de forma singular, como por ejemplo un año, suponiendo que el vendedor 1 tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo, porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año. Y observen esto, qué interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada, para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando. Para que cuando nosotros queramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar. Y en todo caso, aquí nos aparece año porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo, ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien. A continuación, entonces, tenemos siempre el enlace para poder descargar el archivo de práctica. Lo voy a abrir. Y allí tenemos entonces el archivo para poder hacer las respectivas prácticas. Ok, tenemos entonces el cuadro que vamos a estar viendo este día, que es presionando Control 1, el formato de celdas en su pestaña número, alineación,
fuente, borde, relleno, proteger que esta pestaña la va a ver usted más adelante en el siguiente nivel. Ok, entonces presionando control 1, pues aquí en número aparecen las diversas categorías y la predeterminada es la categoría general. Las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Entonces, cuando ingresamos a Excel de manera predeterminada, nos aparece ese formato general que en realidad no tiene un formato específico, sin formato específico. Luego tenemos el de número que tiene diversas muestras de números negativos, cómo se pueden mostrar, ya sea que los números negativos los queramos mostrar en rojo, los queramos mostrar con el signo menos, ¿verdad? Allí aparece si lo queremos como número. Veamos estos números, pese a que cuando ingresamos datos a las celdas, Excel toma los textos y toma los números incluso cuando está en formato general. Entonces, la diferencia, por ejemplo, voy a seleccionar este conjunto de celdas. Voy a seleccionar número y lo que hace es esto. De alguna manera hemos visto un poco esta categoría de número. Nos deja la muestra y lo que hace es que nosotros podemos cambiar las posiciones decimales y usar separador de miles. Presionamos aceptar. Y esa es la diferencia entre estos números que tienen un formato general que dice que es sin formato específico, pero Excel interpreta que son números y los trabaja como tal. Pero si nosotros deseamos representar los números, así como este, pues ya vieron ustedes que este conjunto de celdas tiene un formato diferente a estos números. Luego está moneda, que precisamente hace eso. Le agrega el signo de moneda al número seleccionado o al rango de celda seleccionado. Igual podemos elegir las posiciones decimales, seleccionar el símbolo de moneda con el que se vaya a trabajar. Y si hay números negativos, pues también están las diferentes muestras que se pueden utilizar. El de dólar lo tenemos un poco inmediato acá también. Si yo selecciono, como solo esta celda tenía seleccionada, pues solo a esa le aplicó el signo de dólar. Entonces, si yo selecciono ahorita, porque yo estoy haciendo una prueba solo con un rango de celdas, pero de pronto necesitamos que todos estos números que son ventas, pues lleven el signo de dólar. Entonces, me voy a limitar a un rango y también ese lo tenemos un poco más inmediato, que está el de contabilidad. Pero fíjense que es un poco diferente cuando, por ejemplo, vean ustedes que el signo de dólar que está en la celda D4 está bien pegadito al número. Y en este que aplicó un formato contabilidad, el signo de dólar lo alineó. Entonces, algunas veces voy a seleccionar todo este rango de celdas y le voy a aplicar. Ahí ya tiene moneda, pero lo voy a hacer nuevamente. Le voy a aplicar moneda y vean la diferencia. Y a este conjunto de celdas le voy a aplicar el formato contabilidad. Entonces noten que en el formato moneda, el signo de dólar lo deja junto al número y en el formato contabilidad, el signo de dólar lo alinea en una sola posición. Allí pues va a depender de su gusto, de su necesidad. En apariencia,
nos quedamos casi siempre con este, porque tiene una apariencia más ordenada con el formato contabilidad. Y pues algunos prefieren dejar el formato moneda. Realmente esa es como la diferencia, la alineación del signo de dólar. Luego. Hola, perdóneme. Hola, hola. Hola, sí. Duda. Sí. Formato moneda y formato de contabilidad, o sea que no tienen ninguna diferenciación en la función que van a cumplir. Básicamente no hay ninguna. Ajá, en esa parte, ¿verdad? Solo como acaba de explicar usted en el formato, en cómo se ven los números, por ejemplo. Exacto. Pero no en sí, digamos, en el resultado, por ejemplo. No, porque como hablamos exactamente de la palabra formato, ¿verdad? Entonces, como usted lo decía, es apariencia. Entonces, no hay otra diferencia. Okay. Entonces, como les decía, por eso algunos prefieren, como lo ven más ordenado, quedarse con el formato contabilidad, ¿verdad? Y claro, se puede aplicar el formato moneda y teniéndolo pues así. Entonces allí usted ve aquí, este tiene formato moneda y este tiene formato contabilidad. Muy bien. Está también, ya vimos aquí el de moneda, vea que tenemos siempre la muestra, posiciones decimales, símbolo monetario y los números de formato que queremos elegir para números negativos, sobre todo, que le pone una diferenciación. Si nosotros quisiéramos que el número negativo solo lo deje con el menos o que también lo deje en rojo. Y contabilidad, ahí tenemos las... tal vez si pudiéramos, compañero, ver alguna diferencia. Voy a ver acá. Voy a ponerle menos 1433. Voy a presionar control 1 y voy a seleccionar, por ejemplo, este rojo. Le quitó el menos y lo puso. Usted ve que aquí ya no tiene el signo menos, pero en la barra de fórmula sí lo tiene. Entonces este en rojo no porque le hayamos puesto una fuente roja, sino porque el número es negativo y yo seleccioné que el número negativo lo presentara rojo. Voy a poner aquí menos 1043. Y voy a presionar control 1. Y aquí no me deja, esa también sería la diferencia, compañero. No me deja seleccionar si yo quisiera presentar esos números en rojo. En moneda me da las opciones para presentar números negativos y en contabilidad no me da las opciones para presentar números negativos. Más no es que no me lo tome en cuenta. Por ejemplo, solo voy a hacer una prueba. No es que no lo tome en cuenta, o sea, no es que en contabilidad no se puedan presentar negativos. Voy a hacer esto un poco más grande. Sí se pueden presentar negativos, pero no nos da la opción de cambiarle color, porque algunas veces en los informes, cuando quizás hay números negativos, pues de pronto, pues... alguien sí necesita ver la diferencia de esos números rojos, ¿verdad? Como para que se note. Entonces, note también eso, ¿verdad? Hemos visto la otra diferencia que podemos tener en contabilidad. No tengo la opción, aunque siempre me permite negativos. Pero en moneda sí me muestra la opción de presentarlo en color diferente. Ok. Luego tenemos el formato fecha que podemos elegir entre los tipos deseados. Fechas, por ejemplo, aquí dice 14 de marzo 2012, que es como usualmente nosotros presentamos una fecha, que es el día, mes, año. O queremos una fecha larga, por ejemplo. Queremos la fecha...
La diferencia entre esta y esta es que el mes se presenta en un dígito y este en dos dígitos, el mes. Esta fecha se presenta en dos dígitos todo, día, mes, año. Esta está separada por guiones. Este formato es si nosotros quisiéramos presentar la fecha como año, mes, día. Y si quisiéramos saber el día, ¿verdad? Esa, voy a escribir, por ejemplo, aquí abajo. Que ahora tenemos... Por ejemplo, nosotros podemos, yo solo escribí, vea que yo solo escribí 7 de julio 22. Eso escribo. Cuando presiono Enter, me le pone los 4 dígitos al año. Entonces yo puedo ir acá, control 1 y seleccionar entre todas. Esta es la que está aplicada. 7 porque solo no me está poniendo ni siquiera 0707, me está dejando en un dígito. Ahora, ese es el primero. Si selecciono el segundo, eso lo da porque no cabe el contenido en la celda, pero ajusto el ancho de la columna y en ese formato tengo el día jueves 7 de julio de 2022. Y así voy viendo los formatos. En ese formato tengo 2 dígitos para día, mes, 4 dígitos para año. Y así voy viendo cómo quiero presentar la fecha, qué separador quisiera. Y allí voy cambiando. Año, mes, día. Y aquí siempre la fecha larga. También lo tenemos más directamente acá. Acá dice fecha corta y acá dice fecha larga. Entonces ahí están los formatos de fecha disponibles. Ahora en el formato de hora también hay tipos disponibles como quisiéramos presentar la hora. Por ejemplo, en este momento son las 19:02:30. Pero si quisiéramos presentarlo de otra manera, por ejemplo, si yo digo 7:02:30, vea que yo solo escribo 7:02:30 y me agrega automáticamente el 0 a la izquierda. Entonces acá, y si se fija, esta celda tiene general y esta celda ahora dice que tiene un formato personalizado. Entonces aquí en hora también puedo elegir este que me deja hora, minuto, segundo. Aquí también puedo, ahí está el primero seleccionado que lo deja así. Luego puedo seleccionar este. En este momento, si yo escribo 7:30 me deja AM. Pero si yo escribo 7:02:31, no, eso es lo mismo. 19:02:31, entonces le pone el formato PM. No me deja el 19, aquí en la barra de fórmulas está como yo ingresé la hora y como la hora 19, perdón. La hora 19, son las 7 de la noche, entonces... Claro, ¿verdad? Si yo quiero ingresar horas matutinas en ese formato, horas AM, entonces ingreso 7:02:32. Quiero una hora después del mediodía, ya una hora PM, 19:02:32, si yo quisiera mostrar la hora en ese formato. Luego está el otro tipo, que nos da las, como la hora militar, en el caso de la hora. También tenemos el formato de porcentaje, que podemos elegir las posiciones decimales también. Por ejemplo, yo escribo un 13 y también aquí
está más inmediato el estilo porcentual, que tiene un atajo de teclado con Control Shift porcentaje, que muestra el valor de celda como un porcentaje. Solo que cuando yo escribo un número y le aplico porcentaje, me lo multiplica por 100. Entonces, si yo vuelvo a escribir, por ejemplo, el número 13, pues ya me lo deja, ¿verdad? Luego tenemos fracción. Y aquí está como podemos representar. Hay varios tipos de fracción. Por ejemplo, punto 25. Allí me ha tomado el formato de arriba, este punto 25. Pero, por ejemplo, yo voy a control 1, fracción, hasta un dígito dice, punto 25, pues es un cuarto. Hasta dos dígitos, por ejemplo, escribo 625, creo que ahí está. Yo escribí, mire que en la celda vemos una presentación. En la barra de fórmulas tenemos lo que hemos introducido en la celda 6.25 y en el formato de dos dígitos deja 6 enteros un cuarto, que es exactamente como se presenta y matemáticamente conocido como un número mixto. Y hasta tres dígitos, allí pues podemos, por ejemplo, aquí nos da la muestra de tres dígitos, 312.943, por ejemplo. Ahí está la muestra. Como yo lo ingresé en fracción, aquí está el número decimal equivalente a esa fracción. Punto 3308. Y ahí está. Formato de raíz cuadrada, me dice Mónica. Formato de raíz cuadrada. Ahí sí me deja con duda, Mónica. Porque la raíz cuadrada, veamos. Veamos, ahí sí me deja con un poquito de duda de formato de raíz cuadrada. ¿Se refiere al símbolo de la raíz cuadrada como el radical? No sé si se refiere a que a la celda le puede aparecer el radical. Porque si es así, si no podríamos, tendríamos que insertar un símbolo que aparece acá, insertar, pero eso ya no sería un formato personalizado de celda. Símbolo, y aquí vemos, bueno, aquí hay ecuaciones que también se pueden insertar, pero veamos símbolo, y aquí aparece, pero el símbolo, pero entendería que no se está refiriendo a eso, pero eso ya no sería un formato personalizado. No sé si estoy comprendiendo su pregunta. Porque no sé si quisiera usted ver el símbolo. Porque ¿qué otra forma tiene el formato de raíz cuadrada? La raíz cuadrada es... Si es esto, entonces sí no podríamos. Voy a irme nuevamente a este formato de celda. Sin embargo, voy a anotar su pregunta, Mónica. Y lo voy a poner aquí en el archivo. Formato de raíz. Okay, y la anoto para seguir explorando. Control 1. Aquí dice como medios. Pues aquí nos aparece como medios, digamos.
Ya aparece la muestra como cuartos, como octavos. Este número decimal es representado en fracción como 3/8, como 16/16. Y aquí dice como décimas, 3 décimas, décima, centésima, milésima, 10 milésimas. O sea que si yo escribiera 0.7, esperaría que me salga un 7/10. Porque es como décimas. Y como centésimas, es correcto 70/100. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 1.75, esperaría un 75/100. Y ese es en el caso de las fracciones. Luego está la categoría científica, que se maneja de manera exponencial. Quizás los químicos quizás utilizan esta categoría de número, este formato de número. Y vea que el 0.75, cuando nosotros, por ejemplo, decimos 7.5 por 10 a la menos 1. Un momentito, voy a conectar a la energía. O sea que el 0.75 es 7.5 por 10 a la menos 1. O sea, ¿qué pasaría si yo escribo un número 7500? O sea que es un 7.5 por 10 a la 3. Dice, para sacar la raíz cuadrada hay que escribir en la celda. Ah, sí. Correcto, José. Por ejemplo, así para las demás, raíces cúbicas. Es correcto, José. Esa es la función para sacar raíz cuadrada. Muchas gracias. Eso es así. Uh-huh. Si quiero sacar la raíz de 81, pues ahí aparece. Ajá, pero eso está bien. Solo que no sé si me perdí en la pregunta de la compañera, porque ella nos preguntaba sobre un formato, pero es correcto. Con la función raíz podemos, pues, sacar la raíz de cualquier número. Entonces, esta es la categoría científica. Luego tenemos la de texto, que me deja exactamente. Al formato de celda no tiene esa opción. Así es. Gracias, José, por su aporte. Un buen aporte. Muchas gracias. Ok, entonces, con control 1 siempre me voy al cuadro de diálogo de formato de celdas. Y en la categoría texto, pues vean ustedes, voy a hacer una prueba otra vez, ok, me lo tomó. Tenemos el número, solo que ahora está en su formato texto, que está alineado a la izquierda. Y siempre podemos hacer una cuenta con una operación con ese número. Ahora, si yo quisiera que ese número, vamos a ver, voy a probar con un apóstrofo, 7500, y ahora hago esto por 2, que okay, hace lo mismo. Me lo está tomando como número. Algunas veces
Por ejemplo, si escribo un número de DUI, por ejemplo, hay algunos números de DUI que inician por el número cero. Excelente, Mónica. Hay unos números de DUI o algunos otros, ¿verdad?, que comienzan por el número cero. Por ejemplo, ¿cuántos números tiene? Tiene 8, ¿verdad?, antes del guión. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo tengo en formato texto. Digamos que me voy a una celda donde tenga un formato general. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me borró el 0, pero es un número de DUI que necesitamos conservar porque lo lleva. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guión 8. Ahí sí lo aceptó. Porque pusimos el guión, ¿verdad? Pusimos el guión para, ahora sí, en el formato general, ya deja, digamos, por ejemplo, un número de DUI que inicie con cero. Luego está la categoría especial. En este, los formatos especiales son útiles para hacer un seguimiento de valores de listas y de bases de datos. Cuando se conecta con bases de datos, en este ejemplo no vamos a ver bases de datos, conectadas externamente. Luego viene una categoría personalizada en la que se tienen varios tipos que se pueden utilizar. Digamos, me voy a pasar aquí a otra hoja, a una hoja nueva. Y dice acá, vamos a ver, categoría personalizada. El general, pues, es el predeterminado, ya sea que ingrese texto, número, pues esto ya lo habíamos visto desde la primera clase, su alineación, su formato predeterminado, que es el general. Luego, en categoría personalizada, aquí aparece un cero. Por ejemplo, voy a irme a este número. Ese número es entero. Voy a seleccionar el tipo cero y lo deja. Si yo quisiera poner 123.4, no me lo valida porque el formato que tiene esa celda es para número entero. Sin embargo, aquí se ve en la celda el resultado y en la barra de fórmula se mide el punto 4. De pronto nosotros decimos, pero si yo lo he escrito, ¿y por qué no me lo muestra? Porque el formato está en número entero. Luego, si yo elijo el formato de número entero con decimales, aquí puedo ver la muestra. Y me deja dos decimales. Yo solo escribí punto 4. En el formato tiene dos decimales, entonces me deja la muestra que me le va a agregar un cero. Pues ahí va a depender. Aquí con estos iconos se puede aumentar decimales y con este icono se puede disminuir decimales. Luego tenemos, y vea que se ha ubicado un formato personalizado de 0.00, pero quiero seguir acá. En este formato dice que hay un numeral, coma, numeral cero. Tiene un formato de miles. El numeral representa un número sin considerar ceros a la izquierda. Entonces, vean ahí que ese número está representando un número entero. Este está representando un número entero. Tampoco me va a dejar los decimales de ese formato. Entonces, si escribo 1234.56, ese formato solo me conserva miles
en enteros y no me muestra los decimales. El siguiente formato, ya puede ver usted que tiene 0.00. Este formato sí me va a mostrar el número, cómo se escriba, cómo se introduzca en la celda. Entonces, en algunas ocasiones estamos ingresando datos y de pronto no sabemos por qué el dato no se queda como nosotros lo queremos. Ya usted puede venir a revisar el formato que tiene. Luego tenemos este, que nos está representando números positivos y negativos. Presiono aceptar. Siempre en número entero, si usted se fija, porque solo tiene numeral, coma para miles y solo tiene el número cero y no está contemplando números decimales, solo números enteros, ese formato. Y también números negativos, ahí usted puede verlo, positivos y negativos. Menos 1235, pues ahí lo deja. Menos 1235.67, porque el formato no está reflejando decimales. Ahora viene este siguiente formato que dice que va a contemplar números enteros y veamos, dice aquí entre corchetes rojo. Presiono aceptar y es precisamente que el número negativo lo va a dejar en rojo, sin necesidad que vengamos aquí a cambiar el color del texto, sino que en el formato lo dejamos. 1236, positivo, menos 1236, negativo rojo, porque ese es el formato. Luego este formato es muy parecido al anterior, solo que este ya contempla decimales. Y nos deja 1236.00 y este nos va a dejar 1200 con decimales y con color rojo, el número negativo. Así está el tipo personalizado de esta celda. Luego está esta que tiene un signo de dólar. Presiono aceptar. Si selecciono eso, igual puedo observar que me está mostrando números enteros, no me está contemplando decimales. Luego pasa lo mismo en este formato, me va a dejar el signo de dólar y me va a poner en rojo los negativos. Este ya me está contemplando decimales. Me está contemplando decimales y me está conservando un número negativo. Y en este pasa lo mismo. Me va a conservar el signo de dólar y le va a aplicar un rojo al negativo. Este es si yo quiero que la celda muestre el porcentaje entero. Ahí, como les digo, si yo tengo un número y le aplico porcentaje, lo que hace es multiplicarlo por 100. Entonces, vuelvo a escribir y ya me queda la celda con el símbolo de porcentaje. Este me va a contemplar decimales. Ya no es necesario. Yo no escribo el porcentaje, yo no lo digito. Se aplica con el formato. Y aquí está el formato científico. El científico es como base 10. Y aquí está este otro formato. Dice, escriba el código de formato de número usando como punto de partida uno de los códigos existentes, los que estamos seleccionando para ver los ejemplos. Entonces, por ejemplo, se ha escrito un punto 12,
y en este formato le deja 120. O sea, toma estas almohadillas o estos numerales que están ahí, los toma y le agrega un cero. Por ejemplo, ahí está. Doce, uno, dos, tres. Y siempre le va a agregar ese 0.0, ese 0.0 que está ahí, ese punto cero. Es parte del formato. El signo de interrogación deja el espacio para los caracteres especificados. Voy a seleccionar ese formato y me lo ha cambiado a 1, 2, 3. Y allí está. Eso hace porque tiene un numeral, signo de interrogación, pleca, signo de interrogación. Entonces automáticamente me convierte ese decimal, el que escribí, en una fracción. En el siguiente formato, también aquí tenemos la muestra, que dice que ahora ya lo muestra como décimas, parecido a los formatos anteriores que vimos. Y está la fecha en sus diferentes formas de presentar. Aquí, según esta muestra, día, mes, año, va a dejar un dígito para el día, un dígito para el mes, cuatro dígitos para el año. Y allí se ha convertido ese número en 12 de enero de 1900. Si yo pongo, por ejemplo, 12 de octubre del 22, pues automáticamente cambia el año a cuatro dígitos en ese formato. Luego ya vimos esto de la fecha. Vea que acá tiene dígito, tiene tres M's, que es lo que hace que escriba las tres letras del mes. Y la Y, las dos Y, para dos dígitos del año. En este formato, a ver, lo voy a dar a aceptar. Luego le voy a dar el siguiente formato. Esperaría que aquí me escriba 12 de octubre. Tiene un dígito para el día y tres M's, que me va a mostrar 12 de octubre, nada más. Eso esperaría cuando le dé aceptar. Entonces, por ejemplo, si escribo 7 de julio, en ese formato me deja las tres letras del mes. Lo mismo pasa acá. Aquí no me muestra día. Aquí me muestra las tres letras del mes y dos dígitos del año. Julio 22, 10, 22, octubre 22, 12, 22, diciembre 22. Y aquí tenemos también la hora, minuto en AM, PM. 12 AM, 19, 56, 7, 56 PM. Aquí nos muestra hora, minuto, segundo. Hora, minuto. Y aquí nos va a mostrar fecha y hora. O sea que yo puedo poner 7 de julio del 22, pero también tengo que poner la hora, 7 de julio del 22, 19:57. Solo minuto segundo. Ahí está. Minuto segundo punto cero, que es parte del formato. Arroba, que representa un texto. Las horas y las fechas realmente son números. Entonces, mire lo que hace cuando yo voy a presionar control Z
Y cuando yo seleccioné el formato de arroba, mire lo que hace. Lo convierte a ese número. Las fechas y los números, por ejemplo, si yo pongo el número 1 y, por ejemplo, le doy una fecha. Desde allí empieza a contar la fecha Excel, desde el 1 de enero de 1900. Muy bien. Tengo que dejar hasta acá. En el video aparece que usted puede personalizar los textos. Así que practíquelo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si en esta celda yo quisiera, aquí en general, yo puedo borrar general y presionar, y que diga, por ejemplo, entre comillas, tal como decía el video, que diga años, entre comillas. Entonces yo escribo 2. Aquí no le escribí el número. Aquí ya me aparece el personalizado. Entonces yo antes de eso voy a escribir un 0, espacio, y ahora ya aparece. 3 años, 4 años. Entonces cada vez que querramos personalizar, selecciono ese rango de celda. Personalizada en general, puedo borrarlo. Puedo escribir, por ejemplo, el formato del DUI que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, guión otro número. Entonces, aceptar y escribo. El DUI es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya me deja el formato. Entonces, así es como podemos seguir personalizando formatos de celdas. Tengo que quedarme hasta aquí. Así que vamos a continuar mañana. Les espero en la siguiente lección. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Con gusto. Buenas noches. Gracias. Feliz noche.